Que Dios les bendiga en esta linda noche, amados hermanos. Gracias a nuestros hermanos que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a su canal, a su plataforma Apologista Evangélico Barragán Salvador. Y damos gracias a Dios por la oportunidad y por la bendición que nos da nuestro Dios de poder estar el día de hoy aquí con cada uno de ustedes. Y el día de hoy vamos a dar seguimiento a nuestro programa que dejamos el día de ayer, que no lo alcanzamos a terminar. Y vamos a seguir dando respuesta al canal que lleva por nombre Rincón Apologético, que es el canal precisamente de Santiago Alarcón, si no mal recuerdo su nombre. Y vamos a dar respuesta en el contexto de las declaraciones que hace José Plasencia, en el sentido que siempre se da a entender que le debemos la Biblia a la Iglesia Católica Romana. Vamos a compartir el video a diferentes plataformas para que este video pueda llegar a más hermanos. Y damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que están el día de hoy aquí con nosotros. Trey Valla, que Dios le bendiga. Saludamos también a nuestra hermana Elvia Durán, bendiciones. Roberto López, que Dios le bendiga. Antonio García, bendiciones. Nuestra hermana Claudina Alvarado, que Dios le bendiga. Y el día de hoy, hermanos, vamos a tratar este tema y vamos a ver precisamente lo que se habla. Y el día de hoy vamos a poner las pruebas que siempre les hemos venido diciendo, pero vamos a dar a continuación lo que dejamos el día de ayer de las declaraciones que hace José Plasencia en este canal. Y les decía que esta entrevista se lleva a cabo y pareciera que lo que dice Plasencia, pues es cierto, lo que dice Plasencia tiene algún peso de que la Biblia se la debemos al catolicismo romano. Y hay unas declaraciones más fuertes que hace José Plasencia acerca de nuestro Señor Jesucristo y da a entender como si los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo pues usaban los libros apócrifos o los libros de, más llamados deuterocanónicos, como lo conoce el catolicismo romano, que en realidad no se llaman la palabra deuterocanónicos. Vemos que aparece hasta el concilio de Trento, que es como ellos le llaman, deuterocanónicos. Antes no encontramos estas definiciones dogmáticas, como le llama la Iglesia Católica Romana. Estoy compartiendo el video. Vamos a compartirlo a diferentes plataformas. Y voy a correr el video para que sigamos escuchando las declaraciones de José Plasencia. Bendiciones a nuestra hermana Iracema también. Que Dios le bendiga. Bienvenida. Omar Tower, bendiciones también. ¿Y cuáles son las declaraciones que da Rincón Apologético y que da la... más bien las da José Plasencia, el que hace la entrevista de Rincón Apologético, acerca del canon del Antiguo y Nuevo Testamento? Y la pregunta que siempre se ha hecho entre evangélicos y católicos es si realmente le debemos la Biblia a la Iglesia Católica Romana y si realmente el catolicismo romano es quien le da la Biblia al mundo y también le da la Biblia a la Iglesia Evangélica. Y hace unas declaraciones Plasencia. Vamos a poner aquí nuestro audio sin poner la imagen por el copyright, pero aquí lo ponemos, miren. Nosotros sabemos que históricamente tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, porque la autoridad de la Iglesia, como tú decías, una autoridad externa, la autoridad de la Iglesia sí lo definió, y los protestantes lo aceptan, pero la pregunta permanece, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se aceptan los del Nuevo? ¿Por qué no aceptan los del Antiguo Testamento? ¿Por qué, Rick? Esta pregunta que hace Plasencia y nos dice a nosotros que ¿por qué aceptamos nada más lo que es el Antiguo Testamento hebreo, que ellos dicen que define la Iglesia Católica Romana? Y la pregunta es, ¿por qué no aceptamos el Nuevo? ¿Por qué nada más, perdón, aceptamos el Nuevo Testamento? ¿Y por qué no aceptamos lo que es el Antiguo Testamento, que precisamente se compila con 46 libros que son los que tiene el catolicismo romano? Y es una buena pregunta que hace José Plasencia. Si nosotros aceptamos 27, que según Roma es la que da la definición dogmática, y la pregunta que hace es ¿por qué no aceptamos los otros 7 libros apócrifos? Y la respuesta que nosotros le damos a José Plasencia, voy a poner aquí la Biblia para que veamos por qué, porque la palabra de Dios es la que tiene la respuesta, y la palabra de Dios es la que nos dice a nosotros ¿por qué no aceptamos
los libros apócrifos que tiene el catolicismo romano. Aquí mismo en la palabra de Dios, vamos a ponerlo así para que se vea más grande. Aquí está la Biblia y esa respuesta nos la da precisamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que nos da la respuesta y para eso vamos a ir a la carta a los romanos en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Vean la respuesta que se le da a José Plasencia. ¿Por qué? La pregunta que él hace es ¿por qué aceptamos nada más ciertos libros? ¿Por qué no aceptamos la autoridad de la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué no aceptamos la definición que da el catolicismo romano? Y es una buena pregunta, les vuelvo a decir, una pregunta que es válida, una pregunta válida, pero tiene una respuesta, porque la palabra de Dios a nosotros nos da la respuesta. La pregunta que hace Plasencia. No tiene esos siete libros. Y esa es la razón por la que yo traía a colación el Nuevo Testamento, porque es curioso. Nosotros sabemos que históricamente tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento porque la autoridad de la iglesia, como tú decías, es una autoridad externa. La autoridad de la iglesia así lo definió. Y los protestantes lo aceptan, pero la pregunta permanece, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se aceptan los del Nuevo? ¿Por qué no aceptan los del Antiguo Testamento? ¿Por qué rechazan siete? Y aquí está la respuesta. La respuesta es porque a partir del siglo XVI... Dice, ahorita va a ir a la definición de la Iglesia Católica, pero vean lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, y lo voy a poner aquí con marcador, dice en Romanos capítulo 3 y versículo 1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice, mucho en todas maneras. Primero, dice el apóstol Pablo, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Y aquí está, miren, aquí dice el apóstol Pablo, ¿a quién se le ha sido confiada la palabra de Dios? Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovechará la circuncisión? Mucho más en todas maneras, pero primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La pregunta es, ¿a quién dice Pablo que le fue confiada la palabra de Dios? En Romanos capítulo 3, versículo 1, noten ustedes que la palabra de Dios nos dice, ¿y por qué aceptamos un canon hebreo? ¿Por qué no aceptamos un canon católico? Porque precisamente el Antiguo Testamento le fue confiado a los judíos. Yo no veo que el apóstol Pablo, por ninguna razón, en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte del Nuevo Testamento, enfatice el apóstol Pablo que el Antiguo Testamento le fue dado a la iglesia y que la iglesia católica tuviera la autoridad para definir un canon hebreo. Eso es totalmente falso. Y nosotros no aceptamos 46 libros porque el catolicismo romano no tiene ninguna autoridad sobre los escritos hebreos. Los primeros apóstoles fueron hebreos. El Señor Jesús creció en una tradición, creció en una cultura, creció en un contexto histórico hebreo. Y el Señor Jesucristo leía las escrituras hebreas. Y el Señor Jesucristo apelaba a las escrituras hebreas. Y lo voy a probar más adelante por qué. Y el Señor Jesucristo tenía un conocimiento de un límite de las escrituras en cuanto a la tradición o el canon o la canonicidad hebrea. Entonces, yo no veo que Pablo, leamos otra vez Romanos capítulo 3, versículo 1, dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, primero y ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La pregunta que le hacemos a José Plasencia es, ¿dónde en Romanos capítulo 3 el apóstol Pablo enfatiza que la palabra de Dios le fue confiada a la Iglesia Católica Romana? ¿Dónde la Biblia dice que el catolicismo romano es la que tiene la autoridad para definir de manera dogmática la palabra de Dios? No lo dice la Biblia. Sin embargo, nosotros encontramos que la palabra de Dios sí nos dice que fue confiada la palabra de Dios, ¿a quién? A los judíos. Sin embargo, los judíos, los hebreos, aunque el argumento que tiene la Iglesia Católica Romana es que nosotros seguimos un canon que rechazó a Jesucristo como su Redentor, que seguimos un canon
que rechazó a Cristo como el suficiente salvador. Pero el tema del canon bíblico no tiene que ver con cristología o con la salvación. Le fue confiada a los judíos la palabra de Dios, que los conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá. Después vienen los escritos de los profetas, que son profetas mayores, que son profetas menores. Y después vemos que son los escritos o los salmos, que era un compendio que comprendía de los libros poéticos que nosotros le conocemos hoy en día, que contiene Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, el libro de las Lamentaciones de Jeremías, etcétera. Esa era la división tripartita que había dentro del canon hebreo. Entonces, la respuesta es concisa a José Plasencia: ¿por qué no aceptamos la autoridad de la Iglesia Católica Romana? Porque la palabra de Dios a nosotros nos dice que la palabra de Dios con respecto al Antiguo Testamento le fue confiada a los judíos, no a los católicos. Que los católicos hayan dominado Europa, hayan dominado gran parte de Asia con el poder adquisitivo que le dio el catolicismo romano o el imperio romano, porque eso es parte de la historia y eso es importante, lo cual los católicos nunca hablan, lo cual los católicos nunca enfatizan el poder que les dio el imperio a la Iglesia Católica Romana. Cuando el imperio le da ese poder, esa autoridad al catolicismo romano, es cuando usted va a ver una iglesia imperial, es cuando usted va a ver un sincretismo que es una mezcla del paganismo con el cristianismo, donde surge lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Ese es el punto principal. Cuando Teodosio, en el siglo IV, hace la religión oficial de Estado, le da ese poder al catolicismo romano. Entonces, por tercera vez lo repito a José Plasencia: ¿por qué no aceptamos lo que dice el catolicismo romano con respecto a 46 libros? Porque dice la palabra de Dios que la ley, la palabra de Dios le fue confiada a los judíos, no a los papistas como ustedes, no a los romanistas, no, a los judíos. Pedro era judío, el apóstol Juan era judío, Mateo era judío, el Señor Jesucristo creció en una cultura judía y él también era hebreo según la carne. Por lo tanto, esa es la respuesta que le damos, pero vamos a ir avanzando al tema, vamos a ir avanzando al tema para que veamos las declaraciones que hace José Plasencia y lo vamos a escuchar, mira. Con el movimiento iniciado por Martín Lutero y los demás reformadores, ellos adoptan la postura del judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico tenía un texto, el cual se le conoce como el texto masorético. Se trata, para ser así bien específicos, se trata de una Biblia rabínica, que es algo particular de la Edad Media. Esta Biblia rabínica, este texto masorético, que algunas veces se le llama la Biblia hebrea, solamente contiene 24 libros en el orden judío y en la forma de organizar protestante, 39. Entonces, en el siglo XVI, Martín Lutero y sus seguidores adoptan el texto del judaísmo rabínico. Solamente son 39. Y dicen, estos 7 libros que los rabinos no aceptan, estos 7 libros que el judaísmo rabínico no contempla en su Biblia, no los vamos a aceptar. Y los excluyeron al principio, los separaron en una sección. Después, a la postre, pues los eliminaron y fueron desarrollando la tradición de llamarles apócrifos, los libros apócrifos, que son 7. Y dado católico, algunas veces para identificarlos, se les llama deuterocanónicos. Pero históricamente hablando, más allá de la opinión del judaísmo rabínico, esos 7 libros siempre han estado ahí como parte de esa colección de los cristianos. Y dicho sea de paso, no lo dije. Yo quiero dejar algo. En el Nuevo Testamento también había otros 7 libros que eran disputados. Yo quiero dejar algo claro, hermanos. La palabra apócrifo, el que llama la palabra apócrifo, no son los reformadores. Los que llaman la palabra apócrifo no fueron los protestantes. Los que llaman la palabra apócrifo, el que llamó la palabra apócrifo fue Jerónimo. Y Jerónimo es adjudicado al catolicismo romano como católico. Entonces, no fue la iglesia evangélica, fue el mismo Jerónimo el que hace énfasis que eran libros apócrifos y ahorita lo vamos a demostrar más adelante. Entonces, realmente lo que dice Plasencia y habla de la Tanaj,
habla de la Tanakh y dice que fue la Tanakh en la época medieval, la cual lleva a cabo la división y el canon hebreo, lo cual eso es totalmente falso. Eso es falso, hermanos, porque escuchen ustedes las declaraciones que hace Plasencia de la Septuaginta, diciendo que la Septuaginta contenía los libros apócrifos. Y por ende, o por esa situación, los católicos romanos tienen esa misma tradición hoy en día. Solamente contiene 24 libros en el orden judío y en la forma de organizar protestante serían 39. Entonces, en el siglo XVI, Martín Lutero y sus seguidores adoptan el texto del judaísmo rabínico, que solamente son 39, y dicen estos 7 libros que los rabinos no aceptan, estos 7 libros que el judaísmo rabínico no contempla en su Biblia, no los vamos a aceptar. Y los excluyeron al principio, los separaron en una sección, después a la postre pues los eliminaron y fueron desarrollando la tradición de llamarles apócrifos, los libros apócrifos, que son 7, y del lado católico... Dice que son 7 libros apócrifos, 7 libros apócrifos, y en realidad serán solamente 7 libros apócrifos los que tenía la Septuaginta, y esa es la deshonestidad que se ve dentro de los apologistas católicos o los defensores de la Iglesia Católica Romana. Y como yo les venía diciendo el día de ayer, siempre la intención de los católicos va a ser exaltar al Papa, exaltar a la Iglesia Católica Romana como una institución. Pero vamos a ver realmente qué era lo que contenía la Septuaginta. ¿Cuál fue el desarrollo de la Septuaginta? ¿Cuál fue la problemática de la Septuaginta? Miren, hermanos, cuando nosotros hablamos de canon, cuando nosotros decimos que realmente no fueron los católicos romanos los que le dan la Biblia al mundo y que fue la Iglesia Católica Romana, y yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a sostener, que los católicos romanos más bien lo que hicieron que fue prohibir la Biblia al mundo, y no fue dar la Biblia al mundo, sino por lo contrario, fue prohibir la Biblia al mundo y tratar de frenar que la Biblia llegara a todas las personas en las lenguas vernáculas que se le conocía en aquel tiempo. Entonces, vamos a poner aquí la Septuaginta para que veamos cuántos libros, y realmente la Septuaginta contenía 7 libros, para que vean que nuestro amigo José Plasencia está mintiendo. Miren, esta es la Septuaginta, la que usted va a ver ahí en su pantalla. Yo amplié la pantalla para que se pudiera ver un poquito más amplio aquí vamos a ver, está en inglés. Dice que la nueva versión en inglés, la translatación de la Septuaginta, y habla de los textos, ¿sí? Y aquí vamos a ver las fuentes, habla precisamente acerca de la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford, aquí nos habla de dónde son tomados, aquí habla de la publicación que está aprobada por la Universidad de Oxford en Europa. Y aquí habla, y aquí nos va a hablar precisamente de la cantidad que tenían los libros de la Septuaginta. Entonces, aquí la Septuaginta nos presenta lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí se los voy a marcar con marcador para que usted los pueda identificar. Ahora, si nosotros seguimos, vamos a encontrar aquí una sección que está en inglés, pero vamos a encontrar 4 libros de Macabeos. Estos 4 libros de Macabeos que usted encuentra, yo se los marco ahí con azul, usted se va a dar cuenta que es primero de Macabeos, segundo de Macabeos, tercero de Macabeos y cuarto libro de Macabeos. Ahí llevamos 4 libros apócrifos. Después damos más arriba y vamos a encontrar lo que es el libro de Judit y vamos a encontrar lo que es el libro de Tobit, que también son libros apócrifos. Son libros apócrifos que son aceptados por la Iglesia Católica Romana llamado como deuterocanónicos. Pero aquí están los libros, los otros 2 libros. Entonces, hermanos, aquí llevamos ya 6 libros. 4 de Macabeos, 1 de Judit y 1 de Tobías, 6 libros. Recuerde usted que la Iglesia Católica Romana tiene solo 7. Y esto era lo que yo les decía el día de ayer. Miren, la Septuaginta contiene 2 libros de Esdras. Los mismos libros de Esdras que contiene la Vulgata Latina.
En este primer libro de Esdras que usted encuentra en su pantalla, déjeme ver cómo se ve la imagen. Este primer libro de Esdras, no sé si se vea muy pequeña la imagen. Este primer libro de Esdras, la voy a ampliar un poquito más para que ustedes puedan verlo un poquito más grande los números. Aquí está. El primer libro de Esdras es el que contenía Esdras y Nehemías. El segundo libro de Esdras contiene dos libros apócrifos. ¿Cuántos libros apócrifos van? 4 de Macabeos, 1 de Judit, 1 de Tobit, son 6. Y 2 apócrifos que comprende el segundo de Esdras, son ¿cuántos? 8 libros apócrifos. Aquí nosotros ya encontramos 8 libros apócrifos de parte de la Iglesia Católica Romana, que son los que ellos tienen el día de hoy. Ahora la pregunta es, acá encontramos otros libros apócrifos, hermanos. Aquí encontramos el libro de Bel y el dragón, o las adiciones. Aquí lo encontramos y aquí ya tenemos 9 libros apócrifos. Aquí encontramos el libro de Susana y vamos a ver cuántos van. 10 libros apócrifos. Aquí ese es el libro de Ezequiel. Estas son las lamentaciones de Letter of Jeremías. Esta es la epístola a Jeremías, que también es un libro apócrifo. Y aquí ya, ¿cuántos libros apócrifos llevamos? Llevamos 1, 2, 3 libros apócrifos. Aquí llevamos el libro de Baruch, que también comprendía la Septuaginta. Y póngale usted atención y póngale nota para que vea cuántos libros tenía la Septuaginta. Llevamos el de Bel y el dragón, el de Susana, el de la epístola a Jeremías, llevamos el de Baruch. Aquí está Jeremías, Isaías, Malaquías, Zacarías, Ageo, Sofonías, Habacuc, Nahum, Amós. Si nosotros le damos para arriba, encontramos 4 de Macabeos, 1 de Tobit, 1 de Judit, 2 de Esdras. El primero es Esdras y Nehemías. El segundo libro de Esdras comprende el tercer y cuarto libro de Esdras, que son libros apócrifos. Entonces llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 libros apócrifos. 10 libros apócrifos. Ahora, la pregunta que nosotros hacemos, este es primero, segundo, tercero y cuarto libro de los reyes. Ahora, la pregunta que nosotros hacemos es, ¿dónde quedan las...? Aquí está otro libro apócrifo, es el libro de Eclesiástico. Se me pasaba uno, llevamos 11 libros apócrifos, los Salmos de Salomón. Entonces, ¿cuántos libros apócrifos tenía la Septuaginta? Si nosotros tomamos en cuenta, hermanos, los libros que tenía la Septuaginta, había versiones de la Septuaginta, o más bien dicho, había Septuagintas o tomos de Septuaginta que tenía hasta 14, 15 y 16 libros apócrifos la Septuaginta. Entonces nosotros podemos ver aquí la versión Septuaginta y vamos a encontrar, si nosotros vamos a la Septuaginta, que esta es otra versión de la Septuaginta, y aquí está el editor de donde hemos sacado la fuente. Esta es la biblioteca que yo tengo, se llama la Biblioteca Logos, y esta Septuaginta está totalmente en el texto griego. Pero usted va a notar que se notan los mismos libros. Mire, está el libro de Tobit, y lo voy a ampliar para que usted vea. No van a decir que Barragán está editando la pantalla. Tobit 1. Aquí encontramos el libro de Judit 2. Encontramos lo que es el libro de Salomón 3, 4, 5, 6, 7, Susana 8, Bel y el dragón 9, Macabeos 4, 13, y encontramos la epístola a Manasés, 14 libros de la Septuaginta. ¿Cuántos libros tenía la Septuaginta? Apócrifos, 14. Ahora la pregunta es, si la Iglesia Católica Romana siempre ha llevado una tradición y ha seguido el canon de la Septuaginta o el canon griego, la pregunta es, ¿por qué los católicos no tienen 14 libros? ¿Por qué los católicos romanos no tienen los 14 libros que tenía la Septuaginta? ¿Por qué no tiene los libros apócrifos que vienen en el libro? ¿Por qué no tiene la epístola a Manasés? Porque fueron los católicos los que mutilaron la Septuaginta. Note usted que no fueron los evangélicos en el siglo XVI o en el siglo XIX, las Sociedades Bíblicas Unidas, las que quitan los libros apócrifos.
No, sino que más bien la iglesia evangélica recae a que la tradición hebrea tenía un canon correcto, y ese canon correcto compendía de 39 libros, que en aquel tiempo se le conoció como 24, que eran las cuatro letras hebreas, y nos lo dice el mismo Jerónimo, 22 menciona Flavio Josefo, pero esto compende exactamente igual a los 39 libros que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Jeremías y Lamentaciones hacían un solo tomo, por lo tanto ella se ahorra un libro. Entonces, de esa manera estaba organizada la Tanaj o el canon hebreo, por eso da una cantidad numérica de 24 libros. Porque un día Rodrigo Calvo dijo, ustedes tienen 39 y el canon hebreo tenía 24. ¿Por qué ustedes no tienen 24? Esa es una falacia. Lo único que cambia es en cuanto a los tomos que estaban ordenados en el canon del Antiguo Testamento. Pero la cantidad y la palabra es exacta. Entonces, note usted que la Septuaginta no tenía 7 libros apócrifos. La Septuaginta tenía la Epístola a Manasés, la Septuaginta tenía tercer y cuarto libro de Macabeos que no tiene hoy en día el catolicismo romano. La Septuaginta, ¿qué otro libro tenía que la Iglesia Católica Romana no acepta como escritura o como libro deuterocanónico? Aquí los encontramos y nos damos pues cuenta, hermanos, que la Iglesia Católica Romana, aquí nos encontramos la Epístola a Jeremías, encontramos el libro de Baruch, el libro de Susana, el libro de Bel y el dragón, encontramos los apócrifos de Esdras, aquí están, miren, porque luego el católico va a decir que primero y segundo de Esdras en la Septuaginta era Esdras y Nehemías, y eso es totalmente falso. Noten ustedes que el segundo libro de Esdras compende de Esdras y Nehemías, aquí está, miren, se lo voy a marcar para que vea que lo que yo le estaba diciendo ayer en cuanto al criterio de Jerónimo es verdad. El segundo libro de Esdras compende de Esdras y Nehemías. El primer libro de Esdras comprende de dos libros apócrifos, que también se le conoció como el Apocalipsis de Esdras, que se le conocía en la Septuaginta como el cuarto libro de Esdras. Este libro, cuarto libro de Esdras, que usted ve en la primera de Esdras, que en unas versiones de la Septuaginta, la Septuaginta Plus o la Septuaginta Ampliada, se le conocía como el cuarto libro de Esdras. Este libro fue escrito aproximadamente al año 170 después de Cristo, según lo que se cuenta dentro de la historia en cuanto a la compilación del canon. Esto comprendía el cuarto libro de Esdras, hermanos, fue un libro que fue escrito aproximadamente en el año 170 después de Cristo. Ahora, ese libro, ¿cómo llegó a la Septuaginta? Si se supone que la Septuaginta fue traducida 3 siglos antes de Cristo, aproximadamente 250 años antes de Cristo, el católico romano, y eso es lo que dice dentro de la tradición de los 70, por la carta que se le conoce una carta a Aristeo, que es una carta que se habla precisamente de los 70 ancianos que se llevaron a cabo a la traducción y todo lo que ya conocemos con la Septuaginta. La pregunta es, ¿cómo llegaron estos libros en el siglo II a formar parte de la Septuaginta? ¿Cómo llegaron a formar? Si hay un libro que fue formado, que fue escrito aproximadamente a mediados del siglo II, ¿cómo llegó a ser parte de la Septuaginta? Por eso los judíos, ciertos judíos se enojaron contra ciertos cristianos griegos, porque los cristianos de origen griego, que no conocían cultura hebrea, no conocían la tradición hebrea, tomaban cualquier libro que hicieran la Septuaginta y lo tomaban como palabra de Dios, porque los griegos no sabían distinguir cuál era el límite de las escrituras que le fue entregada a los judíos, no a los católicos romanos. Ahora, ¿cómo llega ese cuarto libro de Esdras o el Apocalipsis de Esdras a formar parte de la Septuaginta? Si se supone que la Septuaginta fue compilada 3 siglos antes de Cristo, pero resulta que 420 años después, en el año 170 después de Cristo, aparece un nuevo libro, que es el Apocalipsis de Esdras, y ciertos cristianos de origen griego, lo tomaban como palabra de Dios. ¿Cómo llegó a ser parte de la Septuaginta? Porque los que hacían las copias de las Septuagintas, que hoy en día se le conocen como los códices, fueron los cristianos de origen griego los que empezaron a agregarle libros a la Septuaginta.
y esa fue responsabilidad de los cristianos de origen griego, que empezaron a agregarle libros a la Septuaginta. Entonces, por eso Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, dice que no tienen muchos libros como los paganos, que el libro que tiene, la cantidad de libros que tienen son 22 libros, que equivale a los 39 libros que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, mis hermanos, cuando José Plasencia da estas declaraciones y habla que ellos siguen un canon de la Septuaginta, que siguen un canon hebreo, escuchemos las declaraciones que sigue dando José Plasencia con respecto a este tema, mire. A ver, con respecto al Antiguo Testamento particularmente, ¿no? La Biblia que usaban Jesús y los apóstoles, básicamente, ¿no? La Biblia que usaban Jesús y los apóstoles, ¿no es la misma Biblia que usaba Josefo, por dar un ejemplo? Bueno, no, la respuesta sería no. Porque Josefo, en sus escritos, él nos habla de una lista, que era la lista que tenían los, por así decirlo, los descendientes de los fariseos, y es una lista, él menciona 22, él no menciona 24, él habla de 22, pero cuando uno va, ya no tanto al judaísmo, sino más bien cuando uno va a la iglesia primitiva, te vas a encontrar que ellos no utilizan esa lista. Ellos están utilizando una traducción de las escrituras del Antiguo Testamento al griego. A esa traducción se le conoce como la Septuaginta. De hecho, si tú vas al Nuevo Testamento y revisas todas las veces... Miren, hermanos, aquí está la otra respuesta a José Plasencia. ¿Realmente usted qué escrituras cree que usaba el Señor Jesús? ¿Qué escrituras cree usted que usaba el Señor Jesús? Cuando el Señor Jesucristo se paró y agarró el libro o el rollo del profeta Isaías, ¿qué rollo, qué versión leía el Señor Jesucristo? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo usaba la Biblia de los 70? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no tenía un conocimiento del límite del Antiguo Testamento? Eso es lo que da a entender Plasencia. Nosotros, la Iglesia Evangélica, no negamos que Pablo usó la Septuaginta, la Biblia de los 70. No negamos que los apóstoles, porque nosotros encontramos las citas del Nuevo Testamento en algunas epístolas de Pablo, que hace referencia en cuanto al léxico, en cuanto a la traducción, las palabras que venían de la Septuaginta. Nunca lo hemos negado. Pero la pregunta es, ¿qué Biblia o qué versión usaba el Señor Jesús? Porque hace una referencia a Flavio Josefo y dice que Flavio Josefo usaba el canon hebreo, pero ¿sabían ustedes que Flavio Josefo, el botín de guerra que agarran los judíos, el botín de guerra que agarran los romanos, perdón, llevado por no era emperador, pero un soldado romano llamado Tito, que era el capitán de la guerra, el que destruye el templo de Jerusalén, y cuando salen en la voz de victoria, el botín de guerra que llevaban eran las escrituras. Esas escrituras posiblemente son las escrituras que se le dan a Flavio Josefo. Por eso Flavio Josefo fue considerado como un traidor a la patria, por hacer una alianza con estos soldados, y le regresan ese botín de guerra que es las escrituras. Pero eran unas escrituras en traducción griega, en tradición hebrea. Hermanos, incluso la Septuaginta que circulaba en los tiempos de los apóstoles, no tenían los libros apócrifos que hoy en día tienen los católicos romanos. Les vuelvo a repetir que fueron los cristianos de origen griego los que empezaron a agregarle libros a la Septuaginta a partir del siglo II. Y se lo voy a probar, se lo voy a comprobar. Entonces, ¿con qué se lo voy a comprobar? ¿Qué escrituras usaba el Señor Jesucristo? En realidad, el Señor Jesucristo no conocía el límite del canon hebreo. Lo vamos a probar, y lo vamos a probar con la misma Biblia, con la misma palabra de Dios. Voy a compartir nuevamente nuestra pantalla para poner el texto bíblico. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Y usted se va a dar cuenta cuál era la versión que usaba nuestro Señor Jesucristo. Él lo dice.
Nuestro Señor Jesucristo es el que nos dice y nuestro Señor Jesucristo es el que nos relata esta historia. Miren, en Lucas capítulo 11 y el versículo 50, usted descubrir qué era lo que leía el Señor Jesucristo. Y lo vamos a probar con pruebas históricas y pruebas bíblicas para que no se deje engañar tanto por José Plasencia y el otro persona de rincón apologético que le ríe y le apapacha las mentiras a Plasencia. Dice el versículo 50. 11:50. Voy a subrayar hasta el versículo 52. Aquí está. Dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas. La sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Aquí hay una palabra clave, hermanos. Dice, los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, dice el Señor. O sea, desde el primer profeta hasta el último profeta. Dice, desde la fundación del mundo, ojo, dice el versículo 51, desde la sangre de Zacarías que murió en el altar, en el templo, así os digo que os demandará esta generación. Entonces, el Señor Jesucristo aquí nos está hablando de los mártires, de los profetas, en Lucas capítulo 11 y en el versículo 50. Notemos que la palabra de Dios dice para que se demande esta generación de sangre de todos los profetas que se ha derramando desde la fundación del mundo. Entonces, el versículo 51 es lo que nos relata eso. Y si nosotros leemos en el versículo 51, dice desde la sangre de Abel. Nótese lo que dice el versículo 51. Aquí menciona la sangre de Abel. Se lo subrayé con azul, la sangre de Abel. Porque él está hablando desde la fundación del mundo. Y el primer mártir, según la Biblia, fue Abel, el hijo de Adán y el hijo de Eva. Dice, hasta la sangre de Zacarías. Aquí aparece un Zacarías, hermanos. Aquí aparece un Zacarías. Entonces, el Señor Jesucristo nos da a entender que el primer mártir es Abel y el último mártir de los profetas es Zacarías. Dice, quien murió entre el altar del templo, dice, sí os digo que será demandada de esta generación. Note usted que está Abel y está Zacarías. Y esas palabras las está mencionando el mismo Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 8, usted ahí va a encontrar a Abel, que es cuando Caín mata a Abel. Punto número 2, ¿dónde va a encontrar usted a Zacarías? Zacarías usted lo va a encontrar en el segundo libro de Crónicas, y voy a poner el segundo libro de Crónicas para que lo leamos y veamos qué es lo que nos dice el segundo libro de Crónicas. En segundo libro de Crónicas vamos a encontrar precisamente las palabras que está diciendo el Señor Jesucristo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Usted ahí en su Biblia va a encontrar ese Zacarías que está mencionando el Señor Jesucristo. En Crónicas, capítulo 24. Y aquí lo vamos a poner, segunda de Crónicas, capítulo 24. Y vamos a encontrar en el versículo, del versículo 20 al versículo 22. Y es precisamente, le vamos a dar lectura el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 24. Dice, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. A ver si estoy en segundo de Crónicas. Capítulo 24. No es capítulo 24, versículo del 20 al 22. Dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida. Dice, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios. Entonces en el versículo 20, usted va a encontrar ahí un Zacarías. Capítulo 24 y en el versículo 20. Dice, entonces el Espíritu vino sobre Zacarías. Aquí está el Zacarías que mencionó el Señor Jesucristo. Dice, vino sobre Zacarías, el hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie donde estaba más alto en el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios,
¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Aquí está el Zacarías que estaba mencionando el Señor Jesucristo, el hijo del sacerdote Joaida, que muere como mártir. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos, si este profeta Zacarías que está mencionando el Señor Jesucristo, ¿dónde lo va a encontrar usted? En el segundo libro de Crónicas. Pero mira, hermano, este profeta Zacarías que murió, que está diciendo el Señor Jesucristo que es mártir, murió aproximadamente 800 años antes de Cristo. ¿Pero qué pasó con Jeremías? ¿Qué pasó con los profetas que fueron muertos por los reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios? Zacarías no fue el último profeta, porque fue 800 años antes de Cristo. Faltan los profetas menores, incluso Jeremías, contemporáneo, cuando son llevados cautivos a Babilonia. Entonces, cronológicamente, Zacarías no es el último mártir. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús dice que es el último mártir Abel y Zacarías? Si Zacarías, cronológicamente, siguiendo usted los profetas, por la tradición hebrea, Zacarías no fue el último. ¿Cuál fue el último profeta en morir? El último profeta en morir, hermanos, según la tradición hebrea, lo vamos a encontrar en Jeremías capítulo 26, versículo 26. ¿Quién fue el último profeta? Dice, hubo también un hombre que profetizaba el nombre de Jehová, Urías, hijo de Samías, de Kiriam, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió a hombres a Egipto, a El Natán, hijo de Acbor, y a los hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada. Noten ustedes que el último mártir que nosotros encontramos en la Biblia, no es Zacarías. Lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 26, versículo 20 al 30. Pero ahora, ¿por qué? ¿Acaso el Señor Jesús está equivocando? ¿Acaso el Señor Jesucristo tiene un error? Porque tiene que mencionar al que está con el profeta Jeremías. Tiene que mencionar a Urías, porque Urías, que aparece en el libro de Jeremías, fue el último mártir, el último profeta mártir. En los 400 años de silencio de Malaquías a Mateo, no hay profetas. Y los mismos hebreos lo dicen, no hay profetas. El último profeta que muere mártir, ¿quién fue? Urías, hijo de Samías. Pero ¿por qué Cristo menciona a Zacarías, que aparece en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 20 al 22? ¿Por qué? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo se estaba equivocando? Por supuesto que no, hermanos. El Señor Jesucristo, siendo el Dios verdadero, no tenía margen de error. Y él conocía lo que era la tradición hebrea. La pregunta es, ¿por qué nuestro Señor menciona a Zacarías cuando cronológicamente Zacarías no es el último mártir? La respuesta nos la da la misma palabra de Dios. Y la respuesta nos la da nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque miren, vamos a poner otra vez lo que es la Septuaginta para que nosotros encontremos cuál era el último libro de la Biblia dentro de la tradición hebrea. Dentro de la tradición hebrea, amados hermanos, el último libro que aparecía en la Tanaj, dentro de la tradición hebrea, el último libro que nosotros tenemos como Malaquías del Antiguo Testamento, los hebreos, el último libro que tenían no era Malaquías, era el segundo libro de las Crónicas. Este mártir que nosotros encontramos de nombre Zacarías en las Crónicas de los Reyes de Israel o en las Crónicas de Israel murió 800 años antes de Cristo. Pero este Zacarías que murió 800 años antes de Cristo aparecía en el último libro de la Biblia hebrea,
que el último libro de la Biblia hebrea era el segundo libro de las Crónicas. Nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 11, el texto que les pusimos, el Señor Jesucristo sí conocía el orden en el cual estaban ordenados los libros del Antiguo Testamento. ¿Se da usted cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo sí tenía un conocimiento del Antiguo Testamento? ¿Se da usted cuenta que esa era una tradición hebrea? ¿Por qué? Porque la Septuaginta, yo les voy a poner aquí la Septuaginta, para que usted vea cómo era ordenada la Septuaginta. ¿Cómo era ordenada la Septuaginta y cuáles eran los libros? El orden cronológico que seguían los libros de la Septuaginta. Para que usted vea que no concuerda o no tiene compatibilidad con lo que es la tradición hebrea, ni el orden de los libros de la Biblia. Les voy a poner nuevamente la Septuaginta para que ustedes vean cuál era el orden de la Septuaginta. El orden de la Septuaginta es este, miren, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Judí, Tobías, Macabeos. Pero noten ustedes cuál era el último libro de la Septuaginta. Aquí está Macabeos, luego siguen los Salmos, luego sigue la oración a Manasés, Proverbios, Eclesiastés, los libros de Salomón, Job. Encontramos a Siria, el de Eclesiástico, en que encontramos los Salmos de Salomón, Oseas, Amós, Joel. Encontramos a Jonás, Nahum, Habacuc. ¿Y cuál era el último libro de la Septuaginta? El de Bel y el Dragón. ¿Y cuál es el último libro que menciona el Señor Jesucristo? A Crónicas. ¿Por qué menciona Crónicas? Porque el Señor Jesucristo apeló a las sagradas escrituras hebreas. Esa payasada que dicen los católicos, esa mentira que dicen los católicos, que el Señor Jesucristo usó la Septuaginta, que por eso la Iglesia Católica Romana aprueba la Septuaginta como si fuese la autoridad para marcar el límite, es totalmente falso. Aquí tenemos una prueba irrefutable del mismo Señor Jesucristo y del mismo escritor sagrado llamado Lucas, que Lucas nos hace referencia que no fue la Septuaginta de los escritos que usó el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo apela a las escrituras, hermanos, para que quede claro, Lucas capítulo 11 nos da la verdadera historia, cuál era el límite que usaba el Señor Jesús. El Señor Jesucristo no usaba la Septuaginta. Mucho menos el Señor Jesucristo ni siquiera conoció el cuarto libro de Esdras o el Apocalipsis de Esdras, porque ese libro fue escrito 170 años después de Cristo y fue agregado a la Septuaginta. Ahora, ¿cuáles son las declaraciones que da José Plasencia? Ahí está desmontado lo que dice José Plasencia. Ahora, ¿qué versión usaban los apóstoles? Nosotros, vuelvo a aclarar que nosotros no negamos que los apóstoles, incluso Pablo, usa la Septuaginta. Nunca lo hemos negado. Porque un día los católicos por ahí hicieron fiesta cuando vino Williams, un erudito, y que había refutado el canal y que no sé qué. Mentiras de que ellos inventan. Pero vamos a seguir escuchando lo que dice Plasencia. En el Nuevo Testamento se está citando las escrituras del Antiguo Testamento. Te vas a dar cuenta que las lecturas en su gran mayoría proceden de lo que conocemos como la Septuaginta, que era la traducción griega de las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, si alguien pregunta, bueno, ¿y por qué esto es relevante? ¿Por qué es relevante traer a la mesa el asunto de la Septuaginta? La respuesta es sencilla, porque la Septuaginta contenía los siete libros. Mentira. La Septuaginta contenía 14 libros apócrifos. La epístola a Manasés, la oración de Jeremías, incluso llegó a tener el libro de los jubileos, tenía el Apocalipsis de Esdras, tenía a libros apócrifos de Esdras, que ustedes no tienen hoy en día. ¿Por qué no los tienen?
Hermanos, cuando nació la Septuaginta, 3 siglos antes de Cristo, nació con 5 libros de la ley. No más. 5 libros de la ley. Cuando los 70 tradujeron la Septuaginta que dicen los católicos, ¿no cree usted que los 70 ancianos de Israel tradujeron a Baruch, tradujeron a Tobit, a Judit, a la oración a Manasés, el libro de los jubileos, el apocalipsis de Esdras? No. Ellos tradujeron nada más los 5 libros de la ley. Y esto lo dice la historia. Y si no es verdad, que me desmienta un católico. Lo reto a que me desmienta. Si la Septuaginta no nació 3 siglos antes de Cristo, con 5 libros. 5 libros, que eran los 5 libros de la ley. Después, para esto es importante entender lo que pasó en el problema de los Macabeos, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Macabeos es un libro importante en el contexto histórico. Por eso los judíos, cuando celebran el Hanukkah, que es la victoria de los hijos de Judas Macabeos, que fue el cisma que había en contra de los que estaban oprimiendo a Israel, los persas, y los Macabeos eran un grupo revolucionario que se levantó en contra de aquellas personas porque habían profanado el templo. Habían sacrificado un cerdo en el templo. Habían puesto una imagen de un dios pagano a la entrada del templo. Y habían sacrificado un cerdo, un animal inmundo dentro del templo. Las escrituras se las habían confiscado a los judíos. Tuvo que haber una nueva compilación. Tuvo que haber una nueva recaudación de las escrituras. Y para eso no lo dice la historia. El libro de Eclesiástico. Los 4 libros de Macabeos son importantes en el contexto histórico, no en el contexto para enseñar doctrina, no en el contexto, sí, para que usted los tome como una palabra de Dios. Igual lo que pasa con la patrística, todo ese tipo de literatura sí es importante dentro de los seminarios, dentro de la academia. ¿Para qué? Porque sirve como una referencia histórica, pero no como palabra de Dios. Ese es el problema de Roma. Que muchos judíos helenizados sí tomaban en cuenta esos escritos, pero como una referencia histórica, como una riqueza cultural para su tradición, para su país, para su nación, porque eran patriotas los hebreos, eran israelitas y se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham. Y ellos tenían una historia marcada con el Dios de Israel, que todos esos libros apócrifos sí, narraban algo que había pasado. Y más los libros de los Macabeos, incluso el de Eclesiástico, tiene una riqueza muy, muy grande histórica. Y en esa estima lo tenían los hebreos. Ahora, cuando José Plasencia nos dice que la Septuaginta habla de los 7 libros, la Septuaginta no tenía 7 libros. La Septuaginta, en cuanto a las copias, era una verdadera mezcolancia en cuanto a los libros. Existía la Septuaginta Plus. Incluso usted puede leer a Clemente de Roma, y Clemente de Roma leía el libro de los jubileos y los aceptaba como palabra de Dios. Imagínese usted nada más. El libro de los jubileos y los aceptaba, pero él era un alejandrino. Lo que era Clemente de Alejandría, él prácticamente venía de una escuela gnóstica. De hecho, él dice que la verdadera gnosis está en el cristianismo, y no refiriéndose al gnosticismo pagano, refiriéndose en el contexto de la sabiduría, que quiere decir la palabra gnosis. De ahí se deriva la palabra gnóstico, sabios, entendidos. Ese es el contexto, hermanos, para que no nos dejemos engañar por este tipo de personas como José Plasencia, que lo presentan como un crack, que lo presentan como una gran eminencia, pero mintiéndole a las personas. Entonces, vamos a escuchar lo que dice Plasencia, miren. Que hasta el día de hoy aparecen en el Antiguo Testamento de las Biblias católicas, y también hay que decirlo, también se incluye. Escuchen, hay que decirlo. Estas palabras que va a dar José Plasencia, mis hermanos, estas palabras que va a dar José Plasencia van a derrumbar, escúchame bien, el canon griego. Nosotros siempre hemos dicho que no existió un canon griego, y con eso que nosotros decimos que no existió un canon griego, no decimos que no existió la Septuaginta. Porque el católico va a decir, ¿cómo Barragán dice que no existió un canon griego? Tenemos que entender lo que significa la palabra canon. Y tenemos que entender en qué contexto se usó la palabra canon.
que la usó Atanasio, que la usaron muchos padres de la iglesia. La palabra canon en el contexto bíblico, en el contexto del límite de las escrituras. Cuando Roma hace alusión, y ese Luis Toro también habla de un canon griego, o el canon de la Septuaginta, la palabra canon se usa, y todos sabemos que se usa de la palabra regla, que se usaba en la antigua Mesopotamia para medir, que tenía que tener, marcar un límite. Si usted marcaba una propiedad, su propiedad tenía un límite. Y ese límite, usted cuando le dan su propiedad y le dan sus medidas, a usted le dice, usted tiene 20 metros de su casa, de su terreno. Usted no puede agarrar 30 metros porque hay un límite. Hay una regla que mide la propiedad que a usted le pertenece. En ese contexto se usaba la palabra canon, la palabra regla en la antigua Mesopotamia, que era un hebreo, que eran los cananeos los que usaban ese lenguaje. Y recordemos que el hebreo antiguo, que era un hebreo cananeo que se usaba en los tiempos de Moisés, después se usó un hebreo aramizado en los tiempos de Esdras y Nehemías, y después conocemos el arameo que se usó en los tiempos del Señor Jesús, que ya no era el hebreo aramizado en el tiempo de Esdras, mucho menos era el hebreo cananeo que se usaba en los tiempos de Moisés, porque también el hebreo fue evolucionando, fue adoptando nuevos términos para escribir, nuevos tonos para darle ese contexto al idioma hebreo. Tenemos que entender esa parte. Entonces, cuando se usa la palabra canon en la Septuaginta, esto da a entender de que había una regla, de que había un límite en la cantidad numérica que contenía esos libros de la Septuaginta. Y escuchemos las declaraciones que da José Plasencia para que cuando usted entienda, amigo católico, la palabra canon, usted se va a dar cuenta que se derrumba un canon griego, se derrumba un canon de la Septuaginta. Escuchen, porque si fuera un canon, tendría que tener un límite y no tendría que haber más tomos, más versiones u otras copias con otros libros, porque ya existía una regla. Y escuchemos esto mismo, lo va a decir José Plasencia. Hay que decirlo, cuando decimos Septuaginta no es algo monolítico, no es el testamento. Ahora, si alguien pregunta, bueno, ¿y por qué esto es relevante? ¿Por qué es relevante traer a la mesa el asunto de la Septuaginta? La respuesta es sencilla, porque la Septuaginta contenía los siete libros que hasta el día de hoy aparecen en el Antiguo Testamento de las Biblias católicas, y también hay que decirlo, también se incluía hay que decirlo, cuando decimos Septuaginta no es algo monolítico. Le cuesta trabajo decirlo a José Plasencia, le cuesta trabajo decirlo, porque dice hay que decirlo, pero ¿por qué le cuesta trabajo? Porque José Plasencia sabe que tiene que ser sincero, y José Plasencia sabe que cuando él dice estas palabras se derrumba un canon de la Septuaginta, se derrumba a pedazos un canon griego. Escuchemos. No es algo singular, es una sola cosa. No es así como tener un libro de 500 páginas que solo es de la página 1 a la página 500 y ya, se acabó hasta ahí. No, la Septuaginta tenía sus variaciones. Tenía sus variaciones. Si tenía sus variaciones, no era un canon. Si tenía sus variaciones, no era una regla. Porque contradice la misma palabra, la misma etimología, canon, regla, límite, y de ahí no te puedes pasar. Por eso siempre hemos dicho que la Septuaginta era una colección de libros. La Septuaginta eran códices. La Septuaginta era una colección de libros. La primera referencia histórica que tenemos es los cinco libros de la ley que nació tres siglos antes de Cristo. La segunda etapa lo tenemos donde en el tiempo de Eclesiástico, en el tiempo de los Macabeos, que les vuelvo a repetir que las escrituras fueron confiscadas, las escrituras fueron quemadas, el templo fue profanado y la familia de los Macabeos tuvo la tarea con los sacerdotes de Israel de volver a compilar las escrituras hebreas. Y ahí los católicos se van a llevar una sorpresa ahorita. Se van a llevar una sorpresa. Por lo tanto, cuando José Plasencia le da y está de acuerdo con nosotros de que la Septuaginta contenía otros libros que los católicos romanos hoy en día no tienen en su Biblia, y cuando ellos y Luis Toro y todos los apologistas católicos, Rafael Díaz,
Miguel Ángel Arraíz, que son de los más conocidos en las redes sociales, Apologética.net, hablan del canon de la Septuaginta, José Plasencia está refutando a los católicos. No existía un canon, porque él mismo lo dice que hay que decirlo. Claro que hay que decirlo, porque no era ningún canon. Roma arbitrariamente agarra la Septuaginta y dice, este era el canon de los cristianos. Pero vamos a seguir escuchando para que veamos qué es lo que dice. Entonces, algunas veces aparecían distintos libros, pero el punto principal es que los siete libros en cuestión, los siete libros de la controversia en cuanto al Antiguo Testamento, siempre aparecían en esta traducción al griego que llamamos la Septuaginta, de la cual los apóstoles citan, cuando escriben el Nuevo Testamento, están citando de esta colección, de esta traducción al griego. Miren, hermanos, hay que dejar una cosa clara. Los católicos, cuando hablan que los apóstoles citan citas de los libros apócrifos, se refieren al libro de Enoch, que aparece en el libro de Judas, creo. Por allá Pablo también habla de una mujer que lloraba a sus hijos, que aparecen en los Macabeos. Pero eso, hermanos, no es referencia de que esos libros fueran canónicos porque se mencionan en la Biblia. Para entender nosotros el Antiguo Testamento y para entender a los apóstoles, tenemos que estudiar y tenemos que profundizar en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se menciona un libro, y es el libro de Jacer. Ese libro de Jacer es el libro del justo. Y eso lo menciona el rey David, se menciona en el rey David, el libro de Jacer. La pregunta es, si en el Antiguo Testamento se mencionaba el libro del justo, el libro de Jacer, ¿por qué no aparece en el canon hebreo? También Josué menciona el libro de las crónicas de las batallas de Jehová, cuando se detiene el sol. El libro de las crónicas de las batallas de Jehová. La pregunta es, ¿por qué ese libro de las crónicas de las batallas de Jehová no aparece en el Antiguo Testamento? Nos damos cuenta que para los hebreos no era una referencia que un libro se mencionara para tomarlo como un libro canónico. Tenemos que entender que los apóstoles tenían una cultura hebrea, tenían una tradición hebrea. Incluso puedo afirmar que se iban a celebrar la fiesta del Hanukkah, porque era un patriotismo y era una fiesta heroica, orgullosos que se sentían los israelitas de esa fiesta, que hasta hoy en día todavía los judíos la celebran. Incluso el Señor Jesucristo en la fiesta caminaba por esos lugares cuando celebraban el Hanukkah. Entonces, ¿por eso vamos a tomar los libros como palabra de Dios? No, hermanos, eso es totalmente falso. Pero tenemos que hacer referencia que cuando se cita una cita del Antiguo Testamento, siempre la Biblia va a decir como está escrito. El Señor Jesucristo, cuando viene a anunciar el reino de Dios, dice como profetizó el profeta Isaías. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no como está escrito, porque ellos identificaban la escritura como palabra de Dios. Siempre usted analice a Pablo, analice al apóstol Pedro, analice al apóstol Juan. Cuando hacen una referencia de Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, siempre la palabra de Dios nos va a enfatizar cómo está escrito. Y sabemos que se está escrito, se está refiriendo al Antiguo Testamento como palabra de Dios. Cuando la Biblia omite esas palabras y hace una referencia histórica, es válido. ¿Por qué? Porque los apóstoles y los discípulos de los apóstoles conocían la tradición hebrea, pero no eran tomados en cuenta como palabra de Dios, para que no se deje engañar por José Plasencia. Porque usted a lo mejor va a tomar el libro de Judas y va a decir ahí, bueno, el arcángel luchó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Dónde dice el Antiguo Testamento? Lo dice el libro de Enoch. Y el libro de Enoch nosotros lo tenemos como considerado apócrifo. Pablo dice que esta mujer lloraba a sus hijos. ¿Dónde aparece eso? En Macabeos. Ah, por lo tanto, como se mencionan, son palabra de Dios. No. Usted note que cuando Pablo dice, como está escrito, cuando escribe, cuando habla de que el buey que trilla tiene derecho a comer y hace la comparación del que el que trabaja para la obra de Dios también tiene derecho a comer, dice, como está escrito. Siempre los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, cuando hacían una referencia a la Sagrada Escritura del Antiguo Pacto, enfatizan como está escrito. No se deje engañar por José Plasencia. No se deje engañar por nuestros amigos católicos.
llamamos la Septuaginta, no de algún texto rabínico, no del texto de los judíos, por así decirlo. Podemos decir entonces, o estoy equivocado, que en el tiempo de Jesús, en la zona que anduvo Jesús ejerciendo su ministerio, y también así los primeros apóstoles, los judíos tenían dos canon del Antiguo Testamento. Lo que sí podemos decir con toda seguridad es que en el tiempo de Jesús y de los apóstoles no existía la idea o la noción de un canon de la Biblia. No había un canon cerrado, por así decirlo. Sería anacrónico que nosotros en el año 2022 pensásemos que el judaísmo del primer siglo, incluyendo los cristianos que estaban en el seno del judaísmo, sería anacrónico pensar que en el siglo primero ya tenían la idea o la noción de un canon cerrado. No hay evidencias históricas que confirmen esa afirmación, y lo digo. Dice que no hay evidencias históricas de esa alusión y que sería algo anacrónico. ¿Será eso verdad, hermano? Vean las declaraciones que hace Plasencia. Está desprestigiando a la tradición judía y está desprestigiando a lo que son los hebreos. ¿Para qué? Para decir que fue la Iglesia Católica. O sea, ¿usted cree que los papistas tenían más derecho a las escrituras del Antiguo Pacto que los verdaderos judíos? ¿De verdad el católico cree que tenía más autoridad cuando Pablo dice que la palabra de Dios fue confiada a los judíos, no a los católicos? ¿De verdad usted cree que los hebreos no conocían el límite de las escrituras? ¿Y qué hacemos con el testimonio de Flavio Josefo? Flavio Josefo, en el primer siglo después de Cristo, que incluso habla de algunos apóstoles, habla de Santiago, el hermano del Señor, hijo de José y de María. ¿Qué hacemos con el testimonio de Flavio Josefo cuando dice: no tenemos muchos libros como los paganos? Hermanos, los judíos sí conocían un límite. Tenemos el testimonio de Flavio Josefo. Tenemos las escrituras cuando el Señor Jesucristo habla de los mártires. Hablamos de la división tripartita que existía dentro del Antiguo Testamento, que era la ley, los profetas y los escritos. Que dentro de los escritos estaban los salmos, estaban los proverbios, estaban todos los libros poéticos que nosotros ahorita le conocemos. Entonces, lo que está dando a entender José Plasencia, le preguntan que si había dos cánones. La Iglesia Católica ha afirmado, y Católica.net ha afirmado, que había dos canon, que había un canon griego más completo que los hebreos. O sea, que los helénicos, o los de tradición helenística, que fueron conquistados por Alejandro Magno, algunos cuatro siglos antes de Cristo, que él es el que trae la tradición o la helenización a los hebreos, a los judíos, que quedaron fuera de Israel en la diáspora, en Alejandría, en algunas partes de Babilonia, y empezó esa diáspora, empezó esa dispensación, esa dispersión de judíos. De ahí nacieron también los samaritanos, porque había una mezcla que ya no era sangre pura de Israel. Entonces, tenían más conocimiento los griegos que los propios hebreos. Esa es una mentira, hermano. Yo no estoy descalificando la Septuaginta. Yo no estoy descalificando el texto griego, porque yo aseguro que la Iglesia usó el texto griego. Yo aseguro que Pablo mencionó citas de la Septuaginta. ¿En qué es en lo que nos oponemos? De que esos libros que tiene el catolicismo romano, que hoy en día conocemos como mal llamados deuterocanónicos, fueron los católicos romanos arbitrariamente que los anunciaron como palabra de Dios. No fueron los apóstoles. No fueron los discípulos de los apóstoles. Fueron los católicos romanos en el siglo XVI, cuando por primera vez se dice la palabra deuterocanónicos, que es segundo canon. En el Concilio Vaticano I, la Iglesia Católica Romana fue más allá y le dio miren, Trento no le dio el mismo nivel. Por eso deuterocanónicos es segundo canon. Eso quiere decir deuterocanónico, que se usa por primera vez en el siglo XVI. El Concilio Vaticano I, cuando comete una de las blasfemias más grandes del catolicismo romano, es cuando hacen infalible al Papa. Esos libros deuterocanónicos los pone a la par, al nivel de la palabra de Dios. O sea, Macabeos los pone a la par de los profetas.
el libro de brujería de Tobías, que sacan demonios con hígado y quemando órganos de un pez, que es un libro de brujería totalmente, lo ponen al par del profeta Jeremías o el profeta Isaías. ¿Quién lo hizo eso? Arbitrariamente el catolicismo romano en el primer concilio vaticano. Porque Trento se expresó como los libros apócrifos, como deuterocanónicos, como segundo canon, pero no como a la par de los profetas, no como a la par de la ley. Eso lo hizo la Iglesia Católica Romana. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿De dónde se tradujo el texto griego si no había un canon hebreo? Le preguntan a José Plasencia, ¿había dos cánones? Dice, no había ninguno. Pero entonces, ¿de dónde nació la Septuaginta? Entonces, ¿de dónde sacaron los códices de la Septuaginta? Ese es el problema que tiene. Y eso sí es anacronismo, lo que hace nuestro amigo José Plasencia, que está evadiendo las preguntas de este hombre. Vamos a seguir escuchando las declaraciones que da Plasencia. No solo porque soy católico, incluso los estudiosos del lado protestante lo reconocen de esa manera, que en el siglo I y siglo II no hay evidencias para afirmar que ya había un canon judío cerrado como lo conocemos el día de hoy. Entiendo. O sea que cuando Jesús o los apóstoles, para sostener su predicación, sus ideas, sus creencias, citaban la escritura, esta mención, la escritura, para las personas que rodeaban a los apóstoles y a Jesús, era un tanto ambigua, porque dependiendo de quién fuese, ¿cuáles libros son parte de la escritura y cuáles no? ¿O estoy equivocado? Sí, típicamente cuando se habla de la escritura o está escrito, la famosa frase, ¿no? Está escrito. Número uno, se refiere a la ley principalísimamente es a la ley, la Torá, el Pentateuco, los libros de Moisés, que son cinco. Eso es falso, hermanos, eso que dice este muchacho. Eso es una mentira del diablo que hace José Plasencia. Cuando el Señor Jesucristo, yo no estoy descartando la ley, pero yo sí estoy afirmando que cuando el Señor Jesucristo mencionó al profeta Isaías como está escrito, el apóstol Pablo mencionó el Salmo 22 cuando dice, escrito está, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Los apóstoles mencionaron está escrito, parte de los salmos, mencionaron a los profetas, también mencionaron a la ley. ¿Cómo está escrito? ¿Por qué hace estas declaraciones José Plasencia? Para desprestigiar el canon hebreo. ¿Por qué hace estas declaraciones José Plasencia? Para desprestigiar precisamente los libros que nosotros tenemos por no aceptar los libros apócrifos. Lea Pablo, hermanos. Lea Pablo, lea al apóstol Juan. Lea cuántas citas da el Señor Jesucristo cuando dice como escrito está. Como escrito está. Y eso nosotros lo encontramos en la Biblia, por supuesto, y no se refería solamente a la ley, se refería a los libros de los profetas. Ahora la pregunta es, ¿dónde dice estas palabras el Señor Jesucristo? ¿Lo dice o no lo dice el Señor Jesucristo? Por supuesto que sí. Cuando dice la palabra de Dios, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ahí incluye a los profetas, les declaraba en todas las escrituras. Lucas 24:27, el Señor Jesucristo, más bien el narrador, dentro del contexto o de la narrativa histórica, nos está narrando que desde Moisés y siguiendo los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él les decía. Lucas 24:27, Lucas 24:46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. ¿Dónde estaba escrito esto? A Cristo lo vamos a encontrar en todos los libros del Antiguo Testamento, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en todo el Antiguo Testamento. Usted va a ver una referencia que apunta y se va a cumplir en lo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Lucas 4:18?
El Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Dónde dice esto? Lucas 66, 61, 1. Entonces, eso que dice que se refería únicamente a la ley es falso, hermano. Yo siento que hasta mi sobrino, que tiene 7 años, que es un parbolito, no se cree esa mentira de José Plasencia. Ahora, la pregunta que surge es que si había un canon en 3 etapas, y esa pregunta está bien, porque se lo vamos a demostrar a José Plasencia que así sí existía un canon hebreo en 3 etapas, no en los tiempos de Cristo, antes de Cristo, para que usted vea que este muchacho está mintiendo. Plasencia les está mintiendo a los católicos. Plasencia nada más cuenta una parte de la historicidad de la compilación del canon, pero no es sincero. Pero también a los profetas. Y algunas veces se hace incluso la distinción de los salmos. Se habla en una sola ocasión, en todo el Nuevo Testamento, se habla de estas 3 categorías. La ley, los profetas y los salmos. Aunque no se nos dice cuáles son los límites de los profetas, no se nos habla de las fronteras de un canon. Solo se mencionan esas 3 categorías. Entonces sí se sabía que los primeros 5 libros, los libros de Moisés, eran palabra de Dios. Se habla de los profetas como palabra de Dios, aunque, repito, no se especifica cuáles profetas, y se habla también de los salmos. Hay que decir algo, algunas veces algunos se confunden, porque cuando ellos van a estudiar el judaísmo moderno, se van a dar cuenta que tienen algo que ellos llaman la Tanakh. La Tanakh, que es una palabra compuesta que tiene las 3 primeras sílabas de las 3 categorías. Yo quiero que ponga atención en este argumento de Plasencia, porque aquí vamos a desmontar estos argumentos de José Plasencia. No con lo que yo digo, se los voy a demostrar con historia. Aquí es donde vamos a desmontar, porque aquí es donde la Iglesia Católica Romana va a hablar del texto masorético de la división que hay en la Tanakh, y todo se lo va a adjudicar a la época medieval. Escuche bien. Categorías que usan los judíos, que es Torá, Nevim y Ketuvim. Entonces, si juntas las primeras 3 sílabas, sale Tanakh. Entonces, si tú le preguntas a un judío cuál es el contenido de estas 3 categorías de la Tanakh, ellos te van a dar 39 libros, o si se quiere, desde el punto de vista judío, te van a dar 24 libros. Y ellos dicen, ¿ves? Entonces ahí tienes, mira, ley, tienes la ley, los profetas y los escritos, y deben ser 39, porque hasta la Biblia dice ley, profetas y salmos. Significa que es exactamente lo mismo. Y la respuesta es no. O sea que los católicos y José Plasencia saben más que los hebreos. Ellos saben más que los hebreos. O sea, el judaísmo en el contexto del canon está equivocado. Ahora resulta que los católicos y Plasencia saben más que ellos. Se lo vamos a desmontar, hermano, porque eso no es difícil desmontarle las respuestas que hace José Plasencia. Escuche. Porque esta clasificación de la Tanakh viene de la Edad Media. Si tú vas al siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, y les preguntas a uno de los judíos, que la Tanakh, nadie va a saber de qué estás hablando. La Tanakh es un desarrollo dentro del judaísmo rabínico de la Edad Media, principalmente a partir del Talmud babilónico en el siglo VI. Bueno, quizás ya me estoy aquí desviando un poquito, pero el punto principal es que debemos distinguir, cuando hablamos de judaísmo, debemos distinguir el movimiento rabínico que nace a partir de la Edad Media temprana del judaísmo en tiempos de Jesús. Como tú lo dijiste, en tiempos de Jesús, lo que se está citando, al menos los escritores del Nuevo Testamento, cuando están citando de una traducción. Esa traducción es lo que llamamos la Septuaginta, la cual históricamente incluía los 7 libros que han causado controversia a partir de la Reforma Protestante. Entiendo. Lo que quizás y evidentemente, o sea, en términos históricos, tenemos que aprender a... Vamos a ver si esto es verdad, hermanos. Vamos a ver si esta división en 3 viene de la época medieval. Y lo vamos a probar, miren. Yo les voy a compartir aquí mi pantalla. Les vamos a poner aquí lo que dice
este historiador llamado F.S. Bruce, que yo le he citado muchas veces. Aquí lo vamos a poner. Él habló del Talmud babilónico, ¿verdad? Que sí hay referencia en cuanto al Talmud babilónico. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice F.S. Bruce, para que vean cómo se le desmonta la mentira a José Plasencia. Nos va a hablar de una división de tres. Y lo vamos a compartir. Vean ustedes lo que nos dice el erudito F.S. Bruce. Dice, la ley dentro del canon, en primer lugar, poco después del regreso del exilio, dice, poco después dentro del exilio, la ley dentro del, en el primer lugar, poco después del exilio babilónico, los profetas fueron los siguientes. A finales del tercer siglo antes de Cristo, tres siglos antes de Cristo, cuando estas dos colecciones estaban cerradas, todo lo demás que se reconociera como Santa Escritura tendría que entrar dentro de una tercera división. Escúcheme bien, la ley entró dentro del canon en primer lugar, poco después del regreso del exilio babilónico. Y estamos hablando de quién, del exilio babilónico. No estamos hablando de la época medieval, José Plasencia. No engañe a las personas. No estamos hablando de los rabinos de la época medieval, del siglo décimo segundo. No, estamos hablando 1500 años antes de la época medieval. Dice el erudito, y aquí les pongo el libro, que el libro es el canon de la escritura, F.F.S. Bruce. Dice, la ley entró dentro del canon en primer lugar, poco después del regreso del exilio babilónico. Los profetas fueron los siguientes, al final del tercer siglo, o sea, cuando Esdras y Nehemías regresan, hermanos, regresan al exilio, ellos son los que compilan las escrituras, porque las escrituras también fueron confiscadas y destruidas por los babilónicos cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y nos dice, cuando estas colecciones estaban cerradas, dice, todo lo demás que se reconociera como Santa Escritura tendría que entrar dentro de una tercera división. Exactamente lo que dice la Tanakh, lo que está negando José Plasencia. ¿No les parece como muy atrevido este hombre a decir que los hebreos están equivocados? No en cuanto a cristología, ¿eh? Porque luego el católico comete la falacia de decir, ay, ellos siguen un canon que no creen en Cristo. No, estamos hablando del Antiguo Testamento. Dice, todo lo demás que se reconociera como Santa Escritura tendría que entrar dentro de una tercera, se lo voy a subrayar, aquí donde dice una tercera división. Ahí está. Dice, los escritos quedó abierto hasta finales del primer siglo, cuando cerró en Yavnia. Esto de Yavnia también tiene un contexto histórico que ahorita lo vamos a leer más adelante. ¿Por qué se llevó a cabo? ¿Por qué se llevó a cabo esta escuela rabínica en Yavnia? Pero veamos qué es lo que nos dice el erudito F.S. Bruce. Dice, en la persecución, por eso les decía que el libro de los Macabeos es importante en el contexto histórico. Dice, en la persecución bajo Antíoco Epifanes, se destruyeron muchas copias de las escrituras. La posesión de una copia del libro del pacto era castigada con la muerte. Primera de Macabeos 1:56. Dice, fue necesario, por tanto, sustituir las copias perdidas. Las copias perdidas, cuando se volvió a conseguir la libertad religiosa, en una carta que pretendía ir dirigida por los judíos de Jerusalén y Judea, a los judíos ¿de dónde? De Egipto. Los helénicos, los griegos de Jerusalén, escuche Plasencia, de Jerusalén, los hebreos de hebreos a Egipto, Alejandría. Se dice que Nehemías, escuche, los judíos de Jerusalén van a ayudar, nos dice F.S. Bruce, van a ayudar a los judíos que viven ¿dónde? Que viven ¿dónde? En Alejandría, que estaba la mayor concentración de judíos helenizados. Dice,
En la carta dice, a los judíos de Egipto se dice que Nehemías en su día para fundar una biblioteca, o sea, Esdras y Nehemías, que eran sacerdotes, reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas y los de David, y las cartas de los reyes cerca de las ofrendas, siguiendo a su precedor continua la carta, de igual modo como Judas Macabeos entre el año 164, dice, reunió todos los libros dispersos a causa de la guerra que sufrimos, los cuales están en nuestras manos. ¿Quién reunió los libros? Judas Macabeos. ¿Cuáles libros? Los que tenían en los tiempos de los apóstoles, que equivalía a 39 libros del Antiguo Testamento. Para empezar, el cuarto libro de Esdras todavía no existía. Por lo tanto, no se lo podían agregar a la Septuaginta. Dice, Josefo habla de cómo una copia de la ley formaba parte del botín del templo, lo que yo les mencionaba hace un momento. Llevado en la procesión triunfal de Vespasiano en el año 71 después de Cristo, con posterioridad se guardó en el Palacio Imperial, puede que también fuera del templo de donde salieron los libros sagrados que Josefo recibió como regalo de Tito después de la toma y de la destrucción de un santo lugar. Ahora, la pregunta que se hace es, ¿había un canon en tres etapas? Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Había una compilación en tres etapas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí lo había. ¿Y lo podemos demostrar? Por supuesto que sí. Vamos a ver cuál era esa compilación, hermanos. Vamos a ver cuál era esa compilación. Dice, tenemos la evidencia del Antiguo Testamento, del reconocimiento público de que la Escritura comunicaba la palabra de Dios. De que la Escritura comunicaba la palabra de Dios. Por eso no es lo mismo que incluir en el canon. Dice, cuando en la ocasión de que hemos hecho las referencias, Moisés oyó el libro del pacto. Pero vamos a avanzar un poquito. Aquí habla de los textos del Qumran. Y vamos a hablar, dice, aquí habla de la Septuaginta. Con frecuencia se ha dicho que mientras que el canon de los judíos palestinos se limitaba a 24 libros de la ley, los profetas y los escritos del canon de los judíos de Alejandría era más amplio. No existe evidencia que fuera así. De hecho, no existe evidencia de que los judíos de Alejandría promulgaran un canon de la escritura. No existe qué evidencia que los judíos de Alejandría, o sea, de la Septuaginta, promulgaran un canon de la Escritura. La razón para pensar que lo hicieron y que se trataba de un canon más amplio que el reconocido en Palestina es que los cristianos, ojo hermanos, ojo lo que yo les estaba diciendo hace un momento, para que no vean que es algo que yo me estoy inventando. Se lo voy a subrayar lo que dice F.S. Bruce. Dice, los cristianos de habla griega, quienes naturalmente adoptaron el Antiguo Testamento griego que ya existía, adoptaron también la versión griega de otros libros y fueron los cristianos del siglo II que les otorgaron hasta cierto punto rango de escritura, aunque las escrituras hebreas se tradujeron en Alejandría, por primera vez la utilización de la versión griega se extendió rápidamente a otras comunidades. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que no existían esos libros apócrifos en algunas traducciones de la Septuaginta, ni en los tiempos de los Macabeos, ni en los tiempos de antes de nuestro Señor Jesucristo, ni cuando se lleva a cabo la versión de los 70. Dice, los manuscritos fragmentados de la Septuaginta, ahora en existencia, fueron producidos por cristianos, no por judíos. Y aquí aparecen los códices que nos da, que nos habla del fragmento de números de la Septuaginta de la cueva del Qumran. Pero no quiero detenerme en eso, porque perdería mucho tiempo. Ahora nos vamos a enfocar en la sección que está dividida en tres para corroborar si esto es verdad. Segunda de Macabeo 5:19, dice, los animaba citando la ley. Ojo, la ley y los profetas. Y les recordaba los combates que habían llevado a cabo, así les infundía un mayor ardor. Dice, Judas Macabeos exhortando a sus seguidores antes de su batalla contra el comandante griego Nicanor,
Dice, es descrito como alguien que les animaba citando la ley y los profetas. Judas habría utilizado Macabeos, no Judas Iscariote. Judas habría utilizado las escrituras. Ojo, Judas Macabeos había utilizado las escrituras, ¿qué? Hebreas, hermanos. ¿Quién lo dice? Ahí se lo subrayé yo para que usted pueda ver este libro en la página 46 de F.S. Bruce, para que se dé cuenta que dice, ahí está con amarillo, Judas habría utilizado las escrituras hebreas. Dice, pero probablemente sería correcto inferir que la ley y los profetas eran conocidos en griego por la persona que compiló Segunda de Macabeos, 50 años antes de Cristo, y si por supuesto por Jasón de Cirene, ojo, un escritor judío helenista cuya obra en 5 volúmenes acerca de las batallas de los Macabeos se resume en ¿cuántos? En 2. ¿Cuántos volúmenes había de los Macabeos? 5. ¿Cuántos tenía la Septuaginta plus? 4. ¿Cuánto tienen los católicos romanos? 2. 2. La pregunta es, ¿por qué los católicos, si siguen una tradición griega, por qué no tienen toda la historia de los Macabeos? ¿Por qué no tienen los 5 volúmenes de los Macabeos? ¿Por qué no tienen los 4 que tenía la Septuaginta? ¿Saben por qué? Porque de los 4 de Macabeos se resumieron 2, que son los que tienen hoy en día los católicos romanos. O sea, los católicos romanos mutilaron todo, hermano. Mutilaron la Septuaginta, le agregaron a la Septuaginta, mutilaron la Vulgata de Jerónimo, le agregaron libros a la Vulgata de Jerónimo. Para que se dé usted cuenta, mi amado hermano, y no se deje engañar por estas personas. Pero vamos a seguir leyendo para que vea qué nos dice F.S. Bruce. Vamos a ver qué nos dice acerca de estos libros, miren. Voy a encontrar aquí cuando nos habla de Eclesiástico. Lo vamos a encontrar aquí. Vamos a poner aquí el testimonio de Eclesiástico. Dice, existe evidencia de que Crónicas era el último libro de la Biblia hebrea, lo que les explicaba hace un momento. Y aquí vamos a ver, miren, hermanos, de que el primero que hizo referencia, ojo, dice, ¿de cuánto data la división en 3 partes? Aquí lo dice, mire, se lo voy a subrayar para que usted lo pueda leer, F.S. Bruce. Dice, ¿de cuánto existe la división en 3 partes? Se ha extendido la creencia, y quizá con razón, de que el primero que hizo referencia a ella fue el nieto de Jesús, hijo de Sirac, cuando poco después de emigrar de Palestina a Alejandría, en Egipto, en el año 132 a.C., tradujo un libro sapiencial de su abuelo, denominado comúnmente Eclesiástico, que es el que tienen los católicos romanos en su Biblia ampliada, dice, o libro de Sirac, del hebreo al griego. Dice, en repetidas ocasiones en el prólogo a su traducción habla de su abuelo como un estudiante, ojo, de la ley y los profetas y los otros libros de nuestros padres. Entonces, aquí habla de 3 secciones de la Biblia que conocía Sirac, el que escribió Eclesiástico. Habla de la ley, de los profetas y de los otros libros. Entonces, mis amados hermanos,
También esta misma referencia la tenemos en el Nuevo Testamento. Escúcheme bien. Nos dice F.S. Bruce que en Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los salmos era la sección de los libros, de los escritos que nosotros le conocemos como los libros poéticos. Libros poéticos. ¿Hay o no hay una referencia de una sección de tres partes como la tenía la Tanaj? Por supuesto que sí. Sin embargo, José Plasencia dice que eso es de la época medieval y esa es una mentira. ¿Quieren que les compruebe con lo que dice el Talmud babilónico? Lo vamos a comprobar para que vea cómo Plasencia les está mintiendo. Les está mintiendo a los católicos. Les está mintiendo a los católicos. Y lo vamos a poner aquí para que veamos que nos habla del Talmud y para que veamos de qué siglo habla precisamente lo que es el Talmud babilónico. Aquí tenemos el Talmud babilónico en el diccionario teológico del Nuevo Testamento y vamos a ver qué es lo que nos habla. Dice, una de las menciones más claras y antiguas, se lo voy a subrayar para que usted lo pueda leer, que no fue un invento. Dice, una de las menciones más claras y antiguas de estas tres divisiones y sus respectivos contenidos aparece en una baraita, una tradición del periodo que va del año 70 después de Cristo al año 200, citada en el Talmud babilónico, en el tratado Baba Batra. Esta postura asigna autores inspirados o con autoridad de los 24 libros y cuestiona su orden. El orden de los cinco primeros libros de la primera edición es fijo porque están colocados en un marco histórico en el que cada uno de ellos tiene posición cronológica. También es así en el caso de los cuatro profetas anteriores. Dice, pero el orden de los libros de los profetas posteriores y de los escritos no estaban bien establecidos en el orden, no que no existieran, ¿eh? Esto es inevitable cuando los rollos separados se guardaban juntos en un lugar. Es diferente cuando un grupo de documentos se puede reunir dentro de un volumen a un estilo moderno o al estilo técnico que es el tema códice. Hermanos, hay evidencias. Tres siglos antes de Cristo, dos siglos antes de Cristo, un siglo, dos siglos después de Cristo. Hay evidencias que sí existía una sección dividida en tres partes. No es una sección que se le ocurrió a los hebreos en la época medieval, como dice nuestro querido José Plasencia. Jesucristo apeló a las escrituras hebreas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús menciona al último mártir y está en el segundo libro de Crónicas. Y la Tanaj, que hoy en día tienen los hebreos, menciona el segundo libro de Crónicas como el último libro de la Biblia. Jesucristo sí conocía el límite de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Nuestro Señor sí lo conocía y nos lo hace mención. Y la palabra de Dios, lo menciona para que nosotros sepamos. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana aprueba los siete libros apócrifos? Porque los católicos romanos son místicos. ¿Cuántos rituales de brujería no hace el catolicismo romano? Igual como lo hacía Tobías. Yo le pregunto a un católico si hoy en día siguen expulsando demonios por medio de quemar un hígado de un pescado. ¿Lo hacen? ¿En verdad lo practican? Yo quiero ver un exorcismo de un católico como dice Tobías, si dicen que es palabra de Dios. ¿Por qué los aceptan, hermanos? Porque precisamente también se habla de las limosnas, porque a Roma le interesan las limosnas, que por las limosnas se salvan. ¿Quién se va a salvar por limosnas? Si en el Antiguo Testamento se salvaban por la fe, por confiar en Jesucristo, no por dar limosnas. ¿Por qué el catolicismo romano aceptó los libros apócrifos? Porque respaldan precisamente el misticismo que tiene el catolicismo romano en cuanto a salvación, en cuanto a todo lo que ellos creen. Por eso los aceptan. Entonces, mis amados hermanos, cuando dice José Plasencia que esas palabras de esta sección no existían, vamos a ver, para ver si no existían. Ley, profetas y salmos. Significa que es exactamente lo mismo.
Y la respuesta es no, porque esta clasificación de la Tanakh viene de la Edad Media. Si tú vas al siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, y les preguntas a uno de los judíos, que la Tanakh, nadie va a saber de qué estás hablando. La Tanakh es un desarrollo dentro del judaísmo rabínico de la Edad Media, principalmente a partir del Talmud babilónico en el siglo VI. Ahí está mintiendo otra vez José Plasencia. No es del siglo VI. Aquí nos dice el doctor F.S. Bruce que el Talmud babilónico en el tratado Baba Batra, que aparece en una braita, en una tradición del periodo que va del año 70, el siglo I, José Plasencia, al siglo II, no del siglo VI, no de la época medieval, del siglo I. Entonces, mis amados hermanos, nosotros vemos en estas declaraciones que hace José Plasencia, que les miente a las personas. ¿Por qué? Por desacreditar los libros apócrifos. Vean ustedes lo que hicieron los católicos romanos. Y nos lo dice el erudito F.S. Bruce. Para que vean, hermanos, que lo que yo les estoy diciendo no es mentira y no es falso. Vean lo que hicieron los católicos con la Vulgata de Jerónimo. Vamos a poner... Vamos a poner a Jerónimo para que vean lo que hicieron, para que vean que lo que les estoy diciendo, que los católicos le agregaron libros a la Biblia, no es una mentira de Barragán. Vamos a buscar a Jerónimo. Aquí encontramos a Jerónimo. Y vamos a ver qué fue lo que hicieron los católicos, hermanos. Vean lo que dice. En este prólogo a Jeremías, Jerónimo señala que no ha incluido el libro de Baruc, que tienen los católicos, en su versión, Los Profetas Mayores, porque no es leído ni reconocido por los hebreos, y está dispuesto a recibir las injurias que les acarrea esta omisión. Dice, lo que Jerónimo denomina apócrifos, que corresponde con el segundo grupo de libros del Antiguo Testamento, según Atanasio, llamados por Rufino, otros libros eclesiásticos, pero vean... Aquí lo vamos a encontrar. Aquí está, miren, hermanos. Dice, lo que se ha dado en llamar el decreto de Gelasiano, lo que yo les hablaba ayer, acerca de los libros que hay que aceptar y los que no, recibe su nombre del Papa Gelasio. Dice, pronuncia una lista de los libros bíblicos tal como aparecían en la Vulgata, con los apócrifos intercalados. Dice, los demás en algunos manuscritos, de hecho, se atribuye al Papa Damaso. Vean, se atribuye al Papa Damaso, como si hubiera sido promulgado por él en el Concilio de Roma. Pero en realidad parece que fue una compilación privada hecho por alguien en Italia a principios del siglo ¿qué? A principios del siglo ¿qué? VI. Ahora escuchemos lo que dice. La Biblia en latín de Jerónimo se fue abriendo paso de forma lenta, pero segura en la Iglesia Occidental, reemplazando de forma gradual la vieja versión latina. Ahora escuchemos. Dice, se convirtió en una costumbre, y aquí lo dice F.S. Bruce, dice,
para que vean cómo los católicos le agregaron libros a la Biblia. Dice, se convirtió en una costumbre añadir a copias de la Biblia latina unos cuantos libros que Jerónimo ni siquiera había incluido entre aquellos que debían ser leídos para la edificación del pueblo, especialmente tercer y cuarto de Esdras, la oración de Manasés, dice tercer de Esdras griego, Esdras en la Septuaginta, dice los apócrifos común Biblia, dice el Apocalipsis de Esdras, apócrifos, dice a principios del siglo IV, se trata de una preciosa oración de penitencia. ¿Quiénes les agregaron libros a la Biblia? Los católicos romanos. Dice, aquí tenemos el testimonio también del abad, dice, acerca de este católico, dice, aquí está, miren, se lo voy a subrayar para que usted lo pueda leer. Dice, Hugo de San Víctor, que fue prior de la abadía y director de su escuela, desde 1133 hasta su muerte en el año 1141, enumera los libros de la Biblia hebrea. En un capítulo acerca del número de los libros en los escritos sagrados, y continúa diciendo, también hay en el Antiguo Testamento otros libros que se leen en la iglesia, pero no se escriben en el cuerpo del texto o en el canon de los libros con autoridad. Son los libros de Tobit, Judit y Macabeos, y los denominados Sabiduría de Salomón, Eclesiástico. Aquí, por supuesto, se puede discernir la influencia de Jerónimo para los estudiosos medievales de la Biblia en la iglesia latina. No había maestro comparable como Jerónimo. ¿Quién era ese obispo, este Hugo de San Víctor, que fue prior del abad y director de la escuela desde 1133 en París, en Francia, que dio una lista de los libros del Antiguo Testamento? Era un católico romano. Eso que dice Plasencia, que en todos los concilios católicos siempre se llevó una definición dogmática de 73 libros, es una mentira. Es una mentira. La Políglota Complutense también tenía en un prefacio, tal y como lo agarró Martín Lutero, y decía libros apócrifos, llevando el mismo criterio que Jerónimo. Entonces, ¿usted a quién decide creerlo? ¿A los que le fue entregada la ley y los profetas, que eran los hebreos, o a los católicos? ¿A quién le creemos? Yo le creo a los hebreos, porque Pablo era hebreo de hebreos. El apóstol Pedro era hebreo. El apóstol Juan era hebreo. Los discípulos, los 12 apóstoles eran hebreos y conocían la tradición hebrea. Los católicos se sincretizaron con los romanos paganos. Entonces queda desmentido el argumento de José Plasencia, que no existía una Tanaj, que no existía una división en tres partes del Antiguo Testamento. Claro que sí existía. Que en los tiempos del Señor Jesucristo no había un límite. Flavio Josefo en el primer siglo habla de un límite y habla de 22 libros. ¿A quién le creemos? ¿A José Plasencia o a la historia? No se dejen engañar, amigos católicos. No se dejen engañar por estos tipos de programas populistas, que lo único que quieren es traer controversia y lo único que pretenden hacer es fomentar el catolicismo para dejar una imagen plasmada de que fue Roma quien le dio la Biblia al mundo. No, la Iglesia Católica no le dio ninguna Biblia al mundo. La Iglesia Católica Romana confiscó la Biblia, prohibió la Biblia, asesinó a los cristianos que trataron de traducir la Biblia completa a las lenguas vernáculas. Entonces, tiene este reto José Plasencia, porque yo sé que más de un católico le va a mandar el video. Tiene el reto José Plasencia de desmentir todos estos argumentos. Y yo sé que Plasencia nunca quiere debatir con ninguno de nosotros, ni con el pastor Gutiérrez. Acaba de bloquear a Carlos Manuel Veloz. ¿Saben por qué? Porque Carlos Manuel Veloz, mi hermano Carlos Veloz, de Fe y Razón 34, le escribió por privado para tener un diálogo de este tema. ¿Saben qué hizo? Lo bloqueó. ¿Saben por qué? Porque el hombre, sí le da un poco de temor quedar
evidenciado que está mintiendo en cuanto a la historicidad de la compilación del canon. Porque si Plasencia estuviera seguro de la verdad, ya nos hubiera invitado a un diálogo y a desmentir todo lo que hemos dicho. Pero ¿por qué no lo hace? Porque no puede hacerlo. Porque él sabe, José Plasencia sabe que está mintiendo. Y se lo hemos comprobado en los dos videos que hemos hecho. ¿Por qué bloqueó al hermano Carlos Veloz? Porque José Plasencia teme a ser evidenciado que todo lo que él ha dicho conforme a la compilación del canon es mentira. ¿Por qué? Por eso bloqueé al hermano Carlos Veloz. Yo nunca le he hecho ninguna invitación de manera por mensaje. No soy así de andar mandando mensajes a la gente para retarla a debatir, ¿no? Pero sí nos gustaría que desmintiera todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no va a engañar al pueblo evangélico. Por ahí habrá uno que otro pseudo-católico por ahí que dice que es católico, pero no romano, que va a salir a defender la premisa católica. Pero nosotros no. Nosotros estamos fieles y sabemos lo que creemos. Y yo siempre lo voy a decir y siempre lo voy a defender, que los papistas no nos dieron la Biblia. La Biblia a la iglesia evangélica, hablando terrenalmente, nos la dio la Reforma Protestante. La Biblia, terrenalmente hablando, se la debemos a la Reforma. ¿Se la debemos a quién? A esos hombres que lucharon en contra de los romanistas. A esos hombres que se esforzaron por traducir la Biblia, como Casiodoro de Reina, como Cipriano de Valera, como el mismo Calvino, como el mismo Lutero, como el mismo Zwinglio, como el mismo Simón Smenons, y todas las traducciones a las lenguas del pueblo que se llevaron a cabo a partir de la Reforma. Si los evangélicos que no somos reformados, que no somos calvinistas o luteranos, si tenemos que estar agradecidos de que la Biblia llegó a nuestro idioma, sería gracias, hablando terrenalmente, a la Reforma Protestante, no a los católicos. Los católicos incluso prohibieron la imprenta porque no querían que la Biblia se imprimiera. Penalizaron con una pena judicial a todas aquellas personas que imprimieran la Biblia cuando se inventó la imprenta. Porque a los católicos romanos les aterroriza que la gente leyera la Biblia porque iba a descubrir todas las mentiras que a través de los siglos el catolicismo romano había engañado a estas personas. Por eso prohíbe la Biblia. ¿Qué le debemos a Roma? ¿Saben quién trajo la Biblia a América? ¿Ustedes creen que fueron los católicos cuando llegaron de España a México? ¿O llegaron de España cuando Cristóbal Colón llegó a México? No. ¿Ustedes creen que a los católicos les iba a interesar darle una Biblia a los indígenas? El que trae las Biblias a México fue Thomson, de las Sociedades Británicas Unidas de Inglaterra, un predicador bautista. Fue el que trajo por el puerto de Veracruz cuando Benito Juárez da libertad de culto en México, y es el que trae 300 copias al español. 300 copias, Thomson, un predicador bautista de las Sociedades Bíblicas Británicas a México a mediados del siglo XIX. Lleva la Biblia al español a Colombia, lleva la Biblia al español a Argentina, lleva la Biblia al español a México, aparte del Perú, un predicador bautista. No los papistas. Los papistas se opusieron a que la Biblia se le diera al pueblo. ¿Saben quién llevó y tradujo la Biblia a más de 33 dialectos en África? Fueron los presbiterianos, no fueron los papistas. ¿Saben quién llevó la Biblia a traducir al idioma de la isla de Tasmania? Fueron los presbiterianos, no fueron los católicos. La iglesia bautista y la iglesia presbiteriana son las que se han encargado para que la Biblia llegue al mundo, a su idioma, a su traducción. No son los católicos, pero yo hablo de forma general que fue la iglesia evangélica, porque no hay que gloriarse con una denominación. La gloria es para Dios. Fue la Reforma Protestante la que le dio la Biblia al mundo. Fue la Reforma Protestante la que se preocupó porque el pueblo tuviera una Biblia en su casa y la leyera y se educara
en la ley moral de Dios, no fueron los católicos. Si usted, hermano, es evangélico y no es de corte reformado, no es de corte calvinista, y si tiene que estar agradeciendo terrenalmente con alguien, tiene que ser con la Reforma. Casiodoro, Cipriano, el mismo Calvino. La primera escuela pública, gratuita, obligatoria en el mundo, fue en Ginebra gracias a Juan Calvino. Este hombre, un gran pensador, dijo, si somos el pueblo del libro, es algo que no se puede pensar, que la gente no sepa leer y escribir. La gente tiene que aprender a leer y escribir, y presionó al gobierno de Ginebra para que hubiera escuelas públicas y gratuitas para que los niños se enseñaran a leer la Biblia. Esa herencia se la debemos a Calvino en Ginebra. Y tenemos una herencia de la Reforma. Aunque no seamos calvinistas, le debemos eso a la Reforma. No a los católicos, no a los papistas, no a los romanistas, a la Reforma protestante. Incluso los católicos le deben la Biblia a la Reforma. Porque fue gracias a la envidia de los católicos que empezaron a ver Biblias y ellos empezaron también a imprimir sus propias Biblias. Por envidiosos. Así de fácil, dice nuestro amigo Eleazar, que alguien me explique. No fueron los católicos romanos. Vamos a saludar a nuestros hermanos. Nuestro hermano Manuel Argueta, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Ada de la Garza, que Dios le bendiga. Nuestro hermano Antonio San Juan, bendiciones. Rodrigo Guerrero, que Dios te bendiga. MR Basilio, bendiciones. Nuestro hermano Cristian Izquierdo, dice, aunque no somos calvinistas, le debemos muchas cosas buenas. Claro. Aunque Calvino tiene sus cosas, ¿verdad? Ahí guardaditas, pero también hay que exaltarlo, las cosas buenas o positivas que hizo Calvino. Al hermano Libertando al Cautivo, que Dios le bendiga. Claudine Alvarado, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Marta, John 3:16. Nuestra hermana Liliana Ibarra, bendiciones. A Darwin, dice, si fuera por ellos, no habría Biblia, según ellos, sin Biblia no somos nada porque somos solo escritos. Eso es correcto. Vamos a saludar a nuestros hermanos Roberto López, el hermano Edward, que Dios le bendiga, también a nuestro hermano. Nuestra hermana Yolanda Flores, bendiciones. Jesús Mesa, que Dios le bendiga a nuestro hermano. José Luis Castillo, bendiciones. Nuestra hermana Yolanda Flores. Nuestra hermana Marta. Nuestro hermano Nehemías Soto, que Dios le bendiga. Nuestro hermano Carlos Cepeda. Dice, ¿qué Biblia cronológica recomiendas? Bueno, yo tengo la Biblia Reina Valera cronológica. Es una versión de la Reina Valera que habla de la cronología o de la compilación del Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Alfredo Nieto, también que Dios le bendiga. Nuestra hermana Ada de la Garza. Claro, hermana, hoy se dio mucha información muy buena, muy, muy buena, para desmentir. Yo he hecho muchos videos de esto, ¿verdad? Incluso he tenido debates acerca de esto, pero volvemos a repetir lo que venimos afirmando fielmente y no nos movemos de esa posición. A Roma usted, hermano evangélico, no le debe nada. Nada le debe. Lo que le debemos a Roma es la prohibición de la Biblia. Lo que le debemos a Roma como católica es la confiscación de las escrituras.
y adjudicárselas como de ellos, y lea un poquito qué le hicieron los católicos a los valdenses. Los valdenses tenían su propia traducción, ¿eh? Los albigenses tenían sus propias traducciones. Y pregunte qué les pasaba por leer la Biblia. Y después platicamos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Nos pasamos a despedir. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos que apoyan nuestro canal, nuestra plataforma. Que Dios les bendiga. El día de mañana a las 8 de la noche, hora de México, voy a tener un debate con Alex. No me acuerdo cómo se apellida este muchacho de México, con el que tuve un debate la otra vez, acerca del origen de la iglesia verdadera. Va a ser un debate, espero que nos vaya bien, primeramente Dios, el día de mañana a las 8 de la noche. Lo vamos a transmitir aquí por esta plataforma, y aquí lo esperemos mañana 8 de la noche. Saludamos también a nuestro hermano José Luis Castillo, los curantismo, por supuesto. Sí, hermano, lo que pasa es que ellos repiten todo lo que escuchan, las locuras de Luis Toro, y no saben ni siquiera lo que dice. Pero hay mucha información en este video, si le parece interesante puede compartirlo con más hermanos a diferentes plataformas para que nuestros hermanos escuchen por ahí nuestros argumentos. Nos pasamos a despedir, que pasen una bonita noche, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y que Dios los bendiga.